comida para el perrito. No jodas, ¿te parece poco lo que yo llevo aquí? Oh, tuve que mamarme 20 años de socialismo, escapar acá y tener cargos desde que te prohibieron la entrada para acá, pero como ya entraste no te podemos echar. Pero ¿sabes qué? Eso fue culpa de unos papeles y yo, verga, aquí entran drogadictos, traficantes, yo no sé quién más, violadores, zoofílicos, no sé. ¿Viste, quién? Viste, weón, te equivocaste, debiste haber violado a alguien, te faltó... ¡Cállate, mierda! ¡Déjame terminar mi monólogo! ¿Para qué? Para que al final una huevona, cuatro ojos, sin ofender, maquita, burócrata que no sabe nada de mi vida, no sabe que me mamé 5 años de universidad, que nunca me he drogado, que nunca he hecho mal a nadie, que si lo he hecho, lo he pagado, me venga a lanzar una restricción de entrada a un país que es igual del resto de Latinoamérica. Lo único bueno que tiene es economía, y ni siquiera eso dura porque la gente es inestable. Para que me venga a pedir la entrada aquí. Júguenos por separado, por favor. ¿Qué? Júguenos por separado. Sigue, Carlito, te faltó aire. Sí, oye. ¿Qué se siente? Ya, Galito, vamos a empezar, estamos... Peínate, porfa. No, weón, me desperté, estoy hecho pico, weón. Bueno. Fui en la mañana, bueno, weón, le contesté. Sí, sí, te vi la cara, sí. Estaba más muerta en vida, me recordaste a mí. Bueno, encima... Bueno, maldito inmigrante, toma dos. Sí, bueno. Pero... Eso. Ajá, cuenta. Sí, no, lo que yo te quería preguntar era... Bueno, ya te expliqué más o menos cómo lo íbamos a hacer. Era como... ¿Qué se siente escapar de un país que está en ruinas? Pasas de otro país en ruinas, llegar a otro país en ruinas y un país que estaba bien, pero cagó. El problema eres tú, el problema del país. Mira, yo primero... No, pero Carlito, no lo mováis, pues, porque... Ya va, ya va. Está grabando y para que se trate de escuchar así. O sea, bueno, doctora. Llegaste un buen día, hasta un año y quedó la caga. Y ahora estáis poniéndote hambre igual. Bueno, señorita Polo. Bueno, señorita Polo. Bueno, weón culiao. No, mentira. Hay que venir ordinario, weón. Con tu realidad, weón. Con tu realidad. Con tu realidad. Para aclararte, yo llevo 3 años aquí. Muy sufridos. Muy sufridos. Y muy violados. Prendiendo panza. Tai, tai. A mí me contó el ego. No, ojalá al menos la verdad. OnlyFans. El único el problema que tiene que tener que lo he cobrado. En realidad. Pero bueno. Yo, como tal, no me eché todo ese viaje que se echa todo el mundo por tierra. Yo llegué directamente para acá. Mi escala fue por. ¿Para acá dónde? Argentina, Brasil, Bruselas. Chile, el país que tiene nombre a lo que le encanta comer a los mexicanos. Este país, que casualmente no tiene chiles. Bueno. No, aquí no pasa nada. Aquí... Bueno, en fin. Bueno, mi experiencia aquí es que la vida es demasiado... Bueno, un documental por si acaso. Cuenta tu parte. Bueno, en el área 51 no. Bueno, mi experiencia aquí, ¿cómo ha sido? ¿Sufrida? Sí. Trágica, no tanto. ¿Sufrida por tus parejas o sufrida por la vida? Sufrida por la realidad. O sea, la burocracia aquí es demasiado exigente con uno. Ah, no, sí, cuéntame más, weón. No me había dado cuenta esa weón. Pero, o sea, no sé. Aquí oye, aquí saca el papel de antecedente en un rato, weón. Pero sí, te entiendo. Ajá, lo sé, pero ¿qué pasa? Aquí sí por lo menos llegas sin RUT y sin todos esos beneficios, no existes en el sistema, eres como proscrito, existes y no existes. Yo llevo como 3 años en trámite y ahorita es que hubo movimiento. Y ¿cómo fue el movimiento? Me quitaron el trámite y sin previo aviso, y yo como que maldita extranjería, nunca me sirve de nada y aún así me decepcionas. Entonces... No sé, se suponía que era más fácil en mi caso, en el tiempo que yo llegué, para las personas profesionales. Y... Me mintieron. Te mintieron. Me mintieron a todos. Me mintieron bien feo. Yo ya estuviera ejerciendo si las cosas hubiesen sido como me las pintaban, pero no. Y, o sea... ¿Te pintaron el cuerpo? ¿Desnudo? No, me pintaron palomitas en el aire y no de paz.
Hay cacha que hay una comida de sushi en unos lugares así como supuestamente de río minerales que los locos posan y te ponen comida. Ah, de eso vaya a terminar trabajando, weón. Tengo que afeitarme, así que no. Sí. Eso. Oye, yo por eso que ese weón es tan funable. A mí, es yo que no, no. Y le pusieron el sushi encima y apareció la foto en las redes. Pero esa agua es súper común. En otros países. No, sí, o sea, es, yo lo he visto, pero no sé, a mí igual que no. No sé. Puede ser una agua erótica, ya que la loca sea su performance y tenga así unas pechugas. Pero. No sé, igual, esa cuestión yo la encuentro muy incómoda. Yo soy muy incómodo con. Por lo menos con mi cuerpo. Yo no lo exhibo con gusto, yo tengo un cuerpo muy promedio igual, pero no lo encuentro mucha gracia a eso. Ay, estoy comiéndome, no sé, el sudor de otra persona ahí. Ay, el sudor de la axila de otra persona, no, gracias. Sushi con pasado a pecho a frente de Roger. No. Roger recién llegado de la mega. Nada, ay, pobrecito el mexicubano. Posdata, él es chileno, pero tiene cara de mexicano y habla como cubano. Oye, qué huevón más discriminador. Yo, me van a bajar esta wea TikTok al tiro, weón. Yo voy a tener que reeditar la wea y ponerle. O sea, no tengo nada en contra. Simplemente son como cosas que uno detalle y ya. No necesariamente tiene que ser malo. Simplemente deja de verlo como que algo ofensivo porque. Ser mexicano no es un insulto. Simplemente que sus facciones no corresponden como la del chileno común. El chileno común tiene más ceja, tiene el rostro más largo. ¿A dónde que tiene el chileno más ceja, weón? Una huevona, no te has visto en un espejo, ¿verdad? Pero yo no soy chileno promedio, pues weón. No, tú eres un pigmeo. No, yo soy chileno promedio de año 80, muy peludo. No, es igual, yo soy bajito. Y una vez tomé cortico y que más bajito todavía era un pitufo, weón. Y en realidad es raro, bueno, no es tan raro considerando tu genética, pero el promedio aquí es la estatura. ¡Dijiste mi madre, mierda! Tu madre no tiene la culpa, ya tiene estatura mi de madre mujer latina. Mi madre es pigmeo. Mi poquito es bajo, weón. Sí, pero igual, nada, no, bueno. Pero murieron. En paz descanse. Pero igual, tienen una estatura muy baja para el promedio general en el país. Pero yo solo te insulto por llevarte a la contraria, porque a mí me dices maldito migrante cada rato. Asqueroso.